I will tell you my story. Our story. What is the reason, you ask? The story needs to be told. And if there is no one left to tell it, its meaning will be lost. Why now, you ask, when all lies shattered around us? Yes, you are right. But we are at the end of times. And when something ends, something else begins. So my story might yet live on in this world. They gave me different names. They called me the hero, the one who sacrificed everything to save the people and the land. They called me the destroyer, who betrayed the trust of all races and brought the end of times. I am both, and I am neither. I want you to hear me, see through my eyes, understand the reasons for the things I have done. And before I pass from this world, I need to be judged. I need you to judge me. Hola chicos, bienvenidos a Tower of Time. Un videojuego que acaba de salir, creo que acaba de salir hace poquito. Y la gente de Event Horizon han tenido la amabilidad de regalarme una key para, bueno, para mostrarlo aquí en el canal, ¿vale? Ya sabéis, os comentaba el otro día que muchas empresas están interesando por el canal. Me apunté una página de este estilo y me están enviando muchas keys. Así que veréis muchos vídeos de primeras impresiones y si alguno de estos videojuegos gusta, ¿vale? Haremos serie. Me lo habéis comentado, que haga una votación y tal, para cuál de estos videojuegos podemos hacer serie. Pero bueno, ya lo dejaremos para más adelante. Hoy hablaremos de Tower of Time, como os digo, un videojuego de una desarrolladora indie, Event Horizon, creo que es su primer videojuego. Es un juego de RPG, ¿vale? De mazmorreo, Dungeon Crawler, con toques de RPG, ya lo he dicho. Combates en tiempo real, pero que se pueden pausar e incluso ralentizar, ¿vale? Eso es bastante interesante, creo que es una mecánica bastante novedosa que yo realmente no he visto. Me suena mucho el concepto del juego a Pilares de la Eternidad. Muchos conoceréis este videojuego, que es un juego de rol clásico, un CRPG. Pero no he visto mucho acerca de Tower of Time, ¿vale? Es un RPG táctico, de estos por, digamos, por casillas o por turnos. Y sobre todo de grupos grandes, ¿vale? No es que lleves a un solo héroe, sino de grupos grandes. Contaba la historia, lo que contaba el héroe al principio, que es la historia de su vida, ¿vale? De cómo ha hecho un sacrificio para salvar a los que ama, pero otros también le llaman el destructor. Es la historia de su vida y antes de que él desaparezca de este mundo, quiere ser juzgado, quiere que nosotros le juzguemos. El juego desgraciadamente no está en español. Tiene 5 idiomas, creo que tiene inglés, alemán y demás, pero no tiene español, ¿vale? Por lo que intentaremos ir traduciendo como podamos en la medida de lo posible, ya que mi inglés pues tampoco es el mejor de todos. A ver si las opciones están bien, yo creo que sí, audio, hotkeys, general. Yo os digo, no he jugado para nada, he visto algún vídeo, he visto alguna cosilla, pero poco más, ¿vale? Yo diría que está en alfa o acaba o nada, ¿vale? Acaba de salir por esto, lo de reportar cualquier incidencia. Así que vamos a jugarlo, yo diría que en fácil, para no complicarnos tanto, ya que es la review o es las primeras impresiones. No vamos a jugar ni de coña en épico, ni en difícil. Story, is your hero to enjoy the story. Si eres el... a ver, si estás aquí para disfrutar de la historia. ¿Qué diferencia habrá entre history y easy? A ver, enjoy the story, but don't forget about creating your party. Vale, disfruta la historia, pero no te olvides de mejorar tu equipo. O a tu grupo de equipo, ¿no? a tu pandilla, coño. Enemigos pueden sorprenderte de cuando en cuando. Los encuentros son desafiantes. Deberías usar ralentizar el tiempo y la pausa para poder enfrentarles, ¿vale? Los enemigos lo usarán todo lo que tienen para destruirte, para vencerte. Hard y epic, pues telita marinera. Lo jugaremos en easy, ¿vale? Ya que no sé muy bien qué diferencia tanto history como easy. Me imagino que esto debe ser lo más fácil de todo. Y esto un poquito más desafiante, ¿no? Dice que los enemigos te sorprenderán de cuando en cuando. Así que vamos a apostar por una dificultad sencillita. Las visiones. Our land is dying.
Nuestra Tierra está muriendo y nosotros estamos muriendo con ella. Pero esto nunca fue el caso. Antara fue una vez un lugar de belleza y maravillas, ¿no? Las cinco razas trajeron paz y armonía. Entonces, hace mucho tiempo, algo ocurrió. Un cataclismo de proporciones inimaginables. Algo tan desastroso que ni siquiera tenemos un nombre para ello. Cuando destruyeron nuestra civilización, se llevó todos nuestros conocimientos. El pasado está perdido para nosotros. Nuestro futuro es incierto. Estamos atrapados. No sé qué es bleak. Presente, no sé qué. La tierra en sí misma es nuestra enemiga. El clima es extremo e impredecible. No sé qué es droughts. Vamos, que todo está malo, todo está en la mierda. Vale, que no da la luz del sol. Las nubes son tormenta, ¿no? Sin el sol. Claro, sin la luz del sol no podemos cultivar. Vale, están desolados porque no pueden cultivar y no saben cómo van a sobrevivir. Cuando era un chico, no sé qué. Cuando cazábamos comida. Un mal presagio. Algo me atrajo hacia ello, como encontró como un... unas ruinas, ¿no? Algo así. Dice que antes, pues, lo habría evitado, pero algo le atrajo hacia ello. Dice, si encuentras esos combates muy difíciles, considera cambiar la dificultad. Vale, lo de todos los videojuegos. Puedes cambiar la dificultad en medio de la partida. Hay muchos juegos que puedes hacer esto, ¿vale? El comienzo, hace 25 años. The entire morning passed without the sign of a single rabbit. Hemos pasado toda la mañana sin la señal de un solo conejo. Raramente cazábamos. Raramente la caza se daba tan mal. En los bosques alrededor del pueblo. Siento que algo no natural está invadiendo el aire, ¿no? Vale, sé que hay signos de devastación, ta ta ta. Lo único malo de estos videojuegos es que tiene muchísima carga textual, ¿vale? El lore es muy profundo y sobre todo para contenido como YouTube es difícil de asimilar, porque si nos ponemos a leer todo, nos podemos tener episodios de 20 minutos, ¿vale? Voy a resumir un poquito. El bosque, no sé qué, terremoto hace 3 días, el impulso de huir a casa, los adultos cuentan historias de tesoros, no sé qué, bla, bla, bla. Voy a continuar. ¿Qué es este lugar? Parece un mundo distinto. Temían su propia sombra. Vale, como veis estamos aquí. Es point and click, por lo que estoy viendo, ¿no? Avanzamos. Tenemos un mapa, parece. Vale, un mapa. Me recuerda muchísimo a Pilares de la Eternidad, pero bastante. El mismo sistema de... perdón. De Classic RPG. Lo cual me gusta, me gusta. Y también un poco isométrico, como lo que es Diablo, ¿vale? Juegos tipo Diablo. Eso está bien. Por ahora somos una persona en la party. Somos un niño. Estamos hace 25 años, ¿vale? Estamos rememorando lo que ocurrió en la Tierra. Aquel terremoto, lo que devastó la Tierra. Acercarte a la estatua, los ojos. No sé qué es Flicker, con vida y no sé qué. La estatua me está mirando, ¿no? Me está hablando la estatua. Bienvenido al santuario del primer mago. Por favor, no sé qué, tus negocios. Solo estoy mirando alrededor. El primer mago te espera. El embajador Chunstable, representante del rey bajo la montaña. ¿Quién? No, espera un segundo. Solo soy un chico del pueblo. Estaba echando un vistazo. Entonces... los guardianes del santuario se han alertado. Ellos te escoltarán hacia el capitán, ¿no? Al capitán regente. Por favor, no te alarmes. Quizás sí pueda volver por donde he venido. Por favor, quédate donde estás. No te alarmes. Los guardianes del santuario te escoltarán hacia el capitán. Vale. No puedes resistirte, ¿no? Resistance is not advised. Ah, resistirse no es un buen consejo.
Vale, esperas pacientemente por un momento, pero nada ocurre. Estos juegos sobre todo tienen, tienen un lore, como decía, un lore muy profundo. Tienes que jugarlos con mucha calma y leyéndolo todo, tío. Para poder entender sobre todo la historia, que es el punto fuerte de estos videojuegos. Below you lies a large throne line, luminiscentes cristales. Cristales luminiscentes. Miras desde el filo de, del saliente y centras tu atención en uno de los cristales, uno de los grandes cristales azules. Y una voz te llama, ¿no? Mi voz misteriosa. El miedo es la puerta que vuelve atrás a las masas, algo así. Ten coraje, tu destino te aguarda, algo así. ¿Quién eres? ¿Qué es este lugar? Ven a mí, el tiempo... No sé qué. Yo lo siento si no sé traducir muchas cosas, ¿vale? Mi inglés no da para más. Un poderoso deseo te lleva a asomarte al precipicio, ¿no? Es allí, ¿no? El trono ese de cristal que hay allí, abajo. Estoy mirando a ver... Vale, esto es el mapa. Estoy usando teclas a ver si... hago algo por ahora, pero por ahora no hago nada. No, no sé qué son estos recursos de aquí arriba. ¿Tendrá un poco también de... de grindeo? ¿De tema de recursos? Vale, ese es el menú. Por aquí no hay nada. Estos son los guardianes, ¿no? Esos de allí abajo. Bueno, esto funciona también más a modo de tutorial. Aprender cómo movernos. Los diferentes menús. Las acciones que podemos tomar. Decisiones. Creo que es un juego también fundamentado en decisiones. Toma decisiones. Como todos los juegos de este estilo. ¿Os acordáis de Baldur's Gate? Pues sigue más o menos esa línea. Mira, se acerca un chico. Otro humano después de todo este tiempo, pero solo un chico. No tiene la habilidad para sobrevivir a este lugar. Y ahora viene sin... viene desde lejos. Puede que esté listo. ¿Listo? ¿Para qué? Es muy prematuro. Debe desarrollar el poder, ¿no? U otros podrán manipularle. Sí, lo siento ahora. ¿Te ves capaz, chico? ¿Crees en la magia? ¿Magia? Por supuesto que no, soy solo un cazador. ¿Un cazador? ¿Pero de qué? Cuéntanos. ¿A qué sueles apuntar tu arco? ¿Do you always know where you... ah, no, ¿sabes siempre a qué apuntas tu arco, incluso con los ojos cerrados? Suficiente, dejadle. No lo entiende. Sí, dejadle pasar. Dejadle ir. Muy well. Muy well, sí. Muy bien, ve, chico. Abraza tu destino. Golem. Una larga figura hecha en piedra y cristales te está observando. Cuando le tocas puedes sentir un ritmo extraño. O sea, un ritmo de un pulso extraño. Rápidamente retiras la mano. Los tres son iguales, ¿eh? Estatua. Primer mago, el cerrador. Head Office Between 439 en la quinta era. Una armadura hermosa hecha de oro puro. Brilla. Primer mago Elenia. Del 152 al 202 de la quinta era. A ver si pulsamos el alterno. ¿Hay alguna manera de saberla? Vale, no. Hay videojuegos de este estilo que pulsas un botón y resalta las cosas del escenario, ¿sabes? Primer mago Audrus. Vale, mi destino estará aquí, ¿no? Sí. En este trono, tío. Voz misteriosa. ¿Un chico? Todavía, aún eres un chico y puedes oír mi llamada. ¿Cómo puede ser? Cuéntamelo, dímelo. No, no lo sé, por favor, déjame ir. Estoy aterrado, quiero ir a casa. Sí, puedo sentir tu miedo, pero ese miedo no invade tu corazón, ¿no? Hay algo más. Eres diferente, como yo lo fui hace mucho tiempo. Eres inexperto, tu habilidad indesarrollada. Pero no hay error. Dominante, por ahí. Salvaje, con un poder fuerte, ¿no? Un desafío indisputable. No lo entiendo. Hay mucho que explicar, pero no hay tiempo.
mi fuerza, no sé qué. Me imagino que quiere que asumamos su rol, ¿puede ser? Con el tiempo olvidarás este lugar. Crecerás fuerte y habilidoso en posesión de este mundo. Encontrarás un lugar en este mundo, perdón. Me siento extraño, ¿qué está ocurriéndome? Por algunos días, muchos días desde ahora, regresarás a esta torre. Búscame en las profundidades de este día, cuando mi poder sea recuperado. Hablaremos de nuevo. Por favor, déjame ir. Olvídame, chico. Cuando vuelvas lo entenderás, lo prometo. La memoria de este encuentro se desvanecerá de mi mente una vez deje este lugar, pero tú volverás. No sé qué, encontrando la luz del sol. Parece que todo gira en torno a la luz del sol, ¿vale? Del efecto meteorológico que ocasionó aquel evento tan desfavorable, ¿no? Esa catástrofe. Ve ahora, ¡corre! Este lugar no está salvo para un chico, incluso para ti. Vuelve cuando estés listo. ¡Qué fuerte! ¡Huye, pequeño Timmy! El comienzo. Vale, lo de antes eran las visiones, ¿recordáis? Bajando las escaleras me llevó a un trono de cristal. Una luz, no sé qué. Me sentí atraído a acercarme y sentarme. Una vez me senté, una luz me envolvió. La iluminación, ¿no? Antes de perder la conciencia, el trono me echó al suelo. Corrí de allí, ¿no? Vale, que huyó de allí con mucho terror y tal. Traté de olvidar la experiencia, tratando de convencerme de que fue mi imaginación. Pero las visiones me siguieron cada noche, ¿no? Vale, que le invadieron el tormento y las pesadillas de aquel lugar. A que inconscientemente dibujaba símbolos en el suelo. Algo que probaba que algo dentro de él escapaba a su control, ¿no? Over time, they learned to tolerate my unusual nature. But I was always alone. Siempre estuve solo. Left to brood and ponder my strange fate. Se volvió solitario, ¿no? Y la gente le rehuyó. Un invierno. I realized the crystal throne sat not at the bottom of some ancient ruins, but at the top of a construction incomprehensible in scale. Me di cuenta de que el trono de cristal, algo de las ruinas of some lost city or ancient castle, but a single massive tower buried deep within the earth and buried upside down. Las ruinas eran las ruinas de una ciudad ancestral, ¿no? Vieja. Had lifted the construction into the sky, rotated it and driven it into the ground. In that moment of clarity, I knew one thing above all others. I had to go back to that place, for the power within was the one thing. Vale, es lo que le dijo la voz misteriosa, que algún día volvería a aquel lugar cuando se sintiera listo. I found myself a commander in the last human kingdom's militia. The king, un comandante de la milicia, and good friend, granted me a favor for my years of loyal service. I had but one request, a small force of men and resources to return to the village of my birth and explore the tower. Preoccupied by an eroding empire, el rey le ordenó explorar aquellas ruinas. The king had little interest in ancient ruins and towers. He did, however, see the reclaiming of a long abandoned village on the border of an ever shrinking kingdom as a boost to the people's morale. He gave me what I requested, and his blessing.
O él le pidió al rey poder explorar aquellas ruinas y el rey se lo concedió. So, here I am, returning to the very place which has haunted me my entire life. Y ahora me encuentro volviendo a aquel lugar que me aterró toda mi vida. Es un lugar desolado ahora. Time has not been kind to my village. El tiempo no fue amable con mi pueblo. Most of it has rotted or been washed away. Yet the tower remains just as I remember. La torre seguía allí justo como lo recordaba. I am in awe of the power within, and perhaps fearful. The men and I are setting up the camp in the village, while Cain and Maiv, two of my most capable warriors, will scout the tower. Vale, fue con dos acompañantes, ¿no? Once again, I feel its call. We must uncover its secrets. We must find a way to reach the power within. Debe encontrar el modo de fail, it will be the end de encontrar ese poder. Y si fallamos, será el final para todos. Vale, aquella torre alberga un poder incomprensible, ¿no? Que siempre que le acompañó desde chiquitito, le torturó, le aterró durante toda su vida. Y años más tarde, cuando se convirtió en un comandante del rey, le pidió poder volver a explorar aquellas ruinas, ¿no? Que parece que albergan un poder que es necesario para el pueblo, para recuperar la moral de su pueblo. Hace tanto, ¿ah? Tan impresionante como recuerdo. Nunca he visto nada como esto. Tan verde. Tan saludable. Plantas que parecen tan vivas, tan saludables. Algo parece producir vida abundante en este lugar. La llave de nuestra salvación. Vale, recordad que el pueblo está atravesando como una época que no tienen luz del sol, por lo cual no pueden sembrar, no hay vida en los campos. Entonces buscan como la respuesta, o buscan el poder para poder revertir ese mal, ¿no? Y parece que aquí en esta torre sí lo hay. Entonces quieren explicar, quieren encontrar por qué. Dice, la llave de nuestra salvación. ¿Este es el secreto por el que hemos vuelto, mi lord? No lo creo, no. Hay algo aquí. Un secreto. Como otros. Potential. El potencial no tiene límites. Si buscas encontrar los secretos de este lugar, hagámoslo, ¿no? Bueno. Maeve is right, of course. We cannot afford to lose. Maeve es la chica, supongo. Volver al pueblo ahora. Avisadme cuando el camino esté despejado. A sus órdenes, mi lord. O sea, nosotros nos vamos. Se quedan los soldados, nada más. ¿Por qué te vas, cagón? Cuéntame más sobre mi señor. Buah, tío, es que demasiado texto, ¿eh? Vamos a avanzar un poquito, ¿eh? Vamos a avanzar un poquito, que si no, no hacemos nada. A ver, esta es la salida. No, espérate, si la salida es por aquí. Está toda rota. ¿Podemos ir? Ah, vale, debe ser como una especie de poema o algo. Bueno, va, seguimos, a ver qué podemos hacer. Amiguito, 7 de oro. Gracias. Hay que mirar bien en los recovecos, ¿eh? Hay que mirar el mapa. Constantemente. Mira, oro, tío. Así que estoy buscando si hay algún... Por los grandes espíritus, ¿qué es esto? El agua es muy limpia. Es tan limpia que puedes ver a través de ella. Y sabe dulce, además. Los mercaderes de la ciudad pagarían mucho dinero por un pichel de esta agua. Mira abajo, ¿has visto frutas como estas? Vamos, que aquí abajo en esta torre todo es maravilloso. Es como si toda la vida del mundo se hubiese recluido en esta torre.
Ancient Scroll. Tus campeones se encuentran... bueno, chatarra o algo. Medio quemado en la tierra, supongo. De cambiar, no sé qué. Lore, esto es simple lore. Más oro. No puedo mover el mapa, no puedo hacer nada por ahora, ¿eh? Simplemente recoger, moverme. El primer combate. Parece que tenías razón. Outlaws, up ahead. No sé qué son outlaws, fuera de la ley. O sea, malhechores, malvados. Muertos vivientes. Something not right, algo no está bien, ¿no? Simplemente están ahí, ¿por qué simplemente están ahí? Parados. Un camino u otro, hagamos que se muevan. Quédate detrás de mí. Estos no son bandidos. Por los grandes espíritus, ¿qué son? Son esqueletos, son putos muertos vivientes. Prepárate para la batalla, tú. Cuidado, ¿eh? Modo de batalla, derrota un pequeño grupo de... lo que sea que sean. Esqueletos en movimiento. Ah, vale, vale, este es mi equipo, ¿no? Level 1, vale. Elegir, ok. Continuar, fight. Withdraw. Esto es rendirse. No voy a rendirme ni de coña, luchar. Ahí va. O sea, entramos en un... en una dinámica de combate distinta, ¿eh? O sea, no es combate en tiempo real realmente, porque cuando te acercas al combate parece que te mueves. O sea, te mueves no, creas una, un escenario nuevo, como si fuese Pokémon, ¿sabes? Vale, podemos... ok. Vamos a acercarnos, aunque no sé si es lo mejor acercarme. Vale, consejo número 1, posicionamiento de las unidades. Ok. Si les pongo delante, les bloqueo el camino, perfecto. Mecánicas de... ah, amenaza, vale. Mecánicas de amenaza, ok. Me imagino que tenemos habilidades para concentrar el agro del enemigo, ¿verdad? Modo táctico, space bar, you can see red lines. Champions, current target by each. Vale, si pulsamos el espacio, podremos ver con las líneas rojas a quién pretende atacar ese enemigo. Puedes cambiar entre el tiempo lento o la pausa en cualquier momento del menú, de acuerdo. Estados de combate. Tenemos dos, ¿vale? O quedarnos quietos. Las unidades nunca se moverán por sí mismas, lo cual es útil si quieres que tu grupo permanezcan juntos, ok. Tema de auras, curaciones en grupo, ok, perfecto. Moverse y atacar. Automáticamente atacarán al enemigo más cercano, moviéndose por ellos mismos, si es necesario. Habilidades, ok. Algunas habilidades, ta ta ta. Vale, esto es rol puro y duro, gente. Esto es rol. Algunas habilidades marcarán el suelo con un círculo rojo. Vale, hay que alejarse, ¿no? Mueve tus campeones fuera del rango. Interrumpe el casteo de esos enemigos o rompe su canalización. Ok. Campos de batalla. Vale, hay obstáculos. ¿Veis? Podemos evitar, por ejemplo, el disparo de una flecha. Ok. Poniéndonos en medio, ¿no? Ah, vale, vale. Sí. Espérate. Ah, perfecto. ¿Cómo es la pausa? Hostia, esto mola bastante, ¿eh? Este sistema de combate me gusta muchísimo. First Blood. A ver, ¿pero cómo es la pausa, tío? Vale, muévete aquí, más cerca. Tú acércate. Y tú bloquea el camino. Vale. Ayúdale a matar a este de aquí. Vale, correcto. Ahora focusea a este. Y tú a este de aquí. No, coño, a este. Mendrugo. Vale. ¿Y las habilidades? ¿Cómo podemos ver las habilidades? Kane, enemigos, vale. ¿Esto qué es? ¿Reiniciar la batalla? No. Esto es subir, supongo. Ah, mira, mira, curar las heridas. Un dash. Muro de piedra. Distancia de 9 metros. Cura tus propias heridas, ¿sabes? ¡Qué guay! Tiene cooldown. ¿Y qué habilidades tiene ella? Arrow Barrage. Vale, a ver. Muévete aquí. Me gustaría ver cómo puedo... ¡Ah! Tú, tú, tú. Vale, 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 vale.
Ponte aquí detrás. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¡Qué guapada! Vale, fácil. Ocúltate, 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 ocúltate. ¿Esto qué es? Pantalla de humo. Flechas de fuego. Está rotísima la arquera, ¿no? ¿Por qué no puedo curarme? Click again to confirm cast. Ah, mira, ya está. Ya, ya he ganado. Me ha dado una armadura de placas. Unas, coño. No me sale el nombre, tío. Pantalones, yo qué sé, tío. Sí, sí, muy bien. Tú lo has hecho muy bien, yo te quiero. Muy bien. Inventario. Next. Vale, nos explican todos los modificadores de daño, cómo funcionará el daño, el esquive, el crítico, la defensa, la penetración, todo eso, tío. Esto es para él, ¿verdad? Sí, porque me imagino que él usará placas y ella no. Vale, estupendo. Resistencia al fuego, al aire, al agua, a la tierra, puntos de vida, estupendo. Back. Vale, pues seguimos por aquí. Viejo esqueleto. Oro. Vale. Un cofre. Una pechera y 6 de oro. Coño, pues me estoy hinchando cosas, tío. Ella no puede usarlo, ¿ves? Ella usa tela, me imagino, ¿no? Tela y cuero, supongo. Y él usará armaduras de placa. Vale, pues cojonudo, tío. Tengo al tío hinchado ya. ¿Qué es esto? Cueva. Dentro de la cueva, tus campeones ven un animal que se retuerce, ¿no? Como un perro. No sé qué, en los hombros de Kane. Se está alimentando salvajemente y te ignora a tu equipo. Caminan con cuidado. Lo que no sé cuál es el botón de pausa. A ver, settings. Hotkeys. Mover unidad, seleccionar. Quick save. Vale, espacio. Stance en la T. Confirmar, mover cámara. No veo cuál es la pausa, tío. Tampoco sé si este es el camino. Un escudo. Me estoy hinchando a cosas, ¿Puedo ponérmelo? Sí. Tengo el... O sea, al tío le cae un montón de mierdas, pero ella ni agua, Gate. Oro. Hostia, ¿qué es eso, tú? Anillo, recuérdame. ¿Qué es esta cosa? ¿Este bicharraco? Hay una maga ahí detrás también. What? Un puzzle. Tenemos un puzzle aquí, Oro. ¿Este tío? ¡Ay, tú! Hostia, caballero muerto. Y un espíritu magic. Daño 25, battle mode. Grupo de caballeros muertos y un espíritu magi. No sé qué, se acercan, te observan con sus ojos muertos. Detalles. Vale, podemos ver las... Uf, complicado, Esto es rol puro y duro, gente. A que son débiles, a que no. Cuánta vida tienen, cuánta armadura. Si son lentos, cuánta penetración mágica o armadura tienen. Vamos a luchar, a ver qué pasa. Empieza la batalla. Tip 8. Ah, vale, stance de combate. Del enemigo, supongo. Auras. Mira, los enemigos tienen auras. Hay que separarles, supongo. Múltiples auras se stackean. Ojo con eso, Si tenemos dos personajes con auras de curación, por ejemplo, de buffos, se stackean. Draw skills. El sumario de combate, vale. Ok. Espera un momento, espera un momento. Mira. 8,5 metros. Lo que no sé, tío, no me pone un indicador de... Vale, ahí lo va a castear. ¿La pantalla de humo qué hace?
Cárgale. Pégate con él. Ah, está muerto, tío. No sé nada, el tío. Vale, muerto. Que vienen dos más, hola. ¿Por qué no puedo usar esto? Flechas de fuego, vale. Quédate, aléjate, ¿sabes? Que vayan llegando y que ella les vaya reventando. Que ella los vaya reventando a medida que lleguen. Está rotísima la pava, tío. Las auras, ¿eh? Focusate al mismo, va. Vale, uno menos, tío. Pff, guapísimo, tío. Acércate. Vale, ya está. O sea, que vienen más, tú. Mira, les levanto un muro y que se jodan, ¿sabes? ¿Qué hace la carga? Hace daño, vale. Y genera agro. Vamos, que le focusean a él. Ah, supongo que no puedo usar la cura porque me están atacando, ¿no? Si le mato... No, no puedo. Déjame, cabrón. ¿Puedes curarte? Vale. Tendré que salir del rango del enemigo, ¿no? Vale, sencillo. Recordad que está en fácil, he puesto el juego en fácil. ¡Eh, una ballesta! De puta madre. A Spirit of the Dead Running or Life. ¿Qué es esta locura? Vale, esto es para ella, ¿no? Le da DPS, le da daño. Vale, daño total, es daño físico. 5 probabilidades de marear al enemigo. Penetración 1 de armadura. Y roba vida, ¿eh? Roba vida. Quartermaster. Más oro. Me gustaría poder girar el mapa, ¿eh? Esto es algún tipo de puzzle. Little Brother. Esta estatua es claramente diferente a las otras. Lleva como una mochila a su espalda, ¿no? It is as feet is where going somewhere. Es como si fuese algún lugar, algo así. Si las pongo todas mirando para allá. No. Me gusta. ¡Oh! Lo conseguí. Imaginé que todas. O sea, que todas le mirasen. Es lo único que he pensado. Logro desbloqueado, recolector. Anda, mira. Esto me da maná, regeneración de maná. Y atributo, una maestría. ¿A quién le doy esto? ¿Cuál de los dos usa maná? ¿Cómo puedo mirar yo mi party? O sea, ¿cómo puedo mirarles a ellos? Se lo voy a dar a él, creo yo, ¿eh? Se lo voy a dar a él. ¿Cómo miro también el quest log? La placa de la pared dice: entrada a las oficinas. Bueno, Quartermaster, ¿no? Acceso a los pisos 1 a 3. Deberíamos investigarlo, dice. Igual encontramos algo de valor. ¿Valor? La puerta está abierta, vamos. Bla, 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 bla. ¿Puedo entrar ahí? Así que no quiero entrar realmente. Oye, ¿no, no tengo mapa? Sí, sí, tengo. Me gusta mucho el sistema de combate, pero también lo veo. Hay que pulirlo un poquito. Alcanza el trono, es nuestra misión principal, ¿vale? Bestiario, vale, eso está muy guay. Para poder repasar los enemigos. La historia, no tenemos nada de la historia. Alcanza el trono, tu parte ha abierto el camino a la puerta cerrada. Y recuperar el artefacto. Ah, es una misión secundaria, supongo. ¿Teleport? Nuestro mecanismo se alza ante tu grupo. Hay unas letras grabadas en el pedestal que dicen jardines. Un teleport, no sé qué, bla, 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 bla. Vale. Ah, estoy intentando. No reconozco ninguno de estos lugares. Me imagino que todo el juego se desarrollará en la torre, ¿vale? La torre tendrá diferentes niveles y podemos teletransportarnos por cada uno de ellos. Y cada uno supongo que será más difícil que el anterior. Eso me gusta.
Mira, la estatua al principio. La estatua al principio. Aquí donde estaba... Entrada a la torre. Tu grupo ha alcanzado la entrada de la torre. Aquí es donde estaba el principio del juego, ¿vale? El chico. ¿Otra ballesta? ¿En serio? ¿Pero es igual o qué? No, es peor. No, espérate. Tiene más penetración de armadura, tiene penetración mágica y probabilidad de crítico, ¿eh? Me la voy a poner. ¡Ah, coño! Se la pone a otra mano. Tiene dos ballestas, la puta pro. ¿Dónde está el minimapa? ¿Por qué no tengo minimapa? O sea, el mapa... Puedo ponerlo con la M, pero no... No tengo minimapa, ¿sabes? Estos son hombreras, creo. Ah, no, es un escudo. Este tiene más resistencia al fuego. ¿Un escudo de madera tiene más resistencia al fuego? Sí, muy bien, claro que sí. Pero el otro me da uno de vida como atributo. Hostia. Increíble, mira esa criatura. Hecha de... forjada de piedra y cristal. Él nunca mencionó haberse encontrado con ellas, ¿no? Quizás sea uno de esos guardianes del santuario. Voy a tener que luchar contra él. A ver, seguro que le reviento, loco. Podríamos haber sido por las... el cuartel ese que habíamos abierto la puerta. Posiblemente es un camino secundario, ¿eh? Dice que parece muy dañada. Creo que está intentando hablar. Hablemos con ella, va. Broken Golem. ¿Alguien les ha hecho daño? Ah, no, si me quiere pegar, loco. Pues venga. Ponía que quiere hablar, ¿sabes? ¿Por dónde viene el enemigo? Tiene un montón de vida. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué cojones? Me la has tuneado, tú. Vete por él. No. Flechas de fuego. Le reviento. ¿Estas invocaciones qué serán? Nada, está muerto ya, ¿eh? Tiene un montón de resistencia a todo, ¿eh? Sobre todo de resistencia al fuego. Bueno, mata al golem de una vez. Vale, está muerto. ¿Qué me ha dado? Un cristal, me ha dado un cristal de algo, ¿eh? ¿Maeve? Justo aquí, estoy bien. Elemental, no sé qué. Me ha dado un cristal de algo, no sé lo que es. Tienes un punto de habilidad. El dash. Hostia, qué complicado. Curar heridas, el dash. Ah, vale, podemos ir mejorándolo, ¿eh? Aumentar el daño, el radio y la fuerza de empuje. O reducir el maná, el cooldown. Vale, vale, vale. Bueno, mejoramos esto, creo yo, ¿eh? ¿Puedo? Sí, ya lo he hecho, ¿no? Alineamiento. Qué complicado, tío. Es complicado, ¿eh? Personajes. Puntos de atributo. Tienen puntos de atributo, vale. Esto incrementa el daño melee. ¿Por qué no? Velocidad, maestría y vida. Puro daño, tío. Y a ti velocidad. Te voy a dar velocidad, maestría y... velocidad. Tú te vas a mejorar... Te vas a mejorar esto, ¿eh? El daño, vale. Pero, ¿lo he mejorado? O sea, ¿le he dado el punto? Ah, no, ahora sí. ¿Y a ti? Tú también. Vale, vamos a ver qué pasa en el trono. Y lo vamos dejando, ¿vale? Está lleno de oro y cositas. Tiene un montón de oro por todos lados.
El camino al trono está libre. O sea, tendríamos que contárselo al señor primero. ¿Y lo vamos a hacer? ¿O te vas a sentar como un puto pro? ¿Qué le pasa? ¿Y este quién es? ¿Cómo ha llegado? ¿Cómo ha llegado tan rápido, hijo mío? El trono de cristal muchas veces apareció en mis sueños de niño. Siento que me he encontrado con un viejo amigo, dice. Sientes una extraña compulsión. Algo de muchos años, no sé qué. A Yolo Fenery Roth, The Body. Vale, una energía te recorre. No sé qué puedes ver, oír y sentir. Lo que tus campeones ven, sienten y escuchan. ¿Estás bien, mi señor? Sí, sí, solo necesito un momento. Kane, Maeve. Creo que no tengo... Pensaba que no tenía explicación. Ahora puedo ver con mis ojos, a través de mis ojos. Puedo ver... Puedo escuchar a mí mismo hablar a mis propias orejas, dice. ¡Magia! Bueno, mucho bla, bla, bla. Danos la orden. Madre mía. Tus campeones pueden seleccionar uno de esos objetos. ¿Espada? Una pechera. La espada, tío. Anillo de regeneración de vida. Maná, regeneración de maná. Anillo de regeneración de vida. Dos tesoros. Es por aquí, ¿no? El siguiente camino. Misión completada. Vaya espadote. Entonces esto es para él, ¿no? Sí. Guapito. Esta estatua no es como las demás. El primer mago Proteus. Esto es un descenso hacia la nada. A ver dónde lleva esto. Llevará una nueva zona, ¿no? A ver el mapa. Sí, una nueva zona. Uf, cuánto texto. Madre mía. Presiona cualquier tecla para continuar. Explora la torre. Vale, hay que seguir explorando, lo típico. A ver, el juego me gusta. Sin embargo, yo nunca he sido muy fan de los RPG, de los clásicos RPG, de los juegos de RPG clásico, al final de cuentas, ¿vale? Como Baldur's Gate, como Pilares de la Eternidad, porque creo que son RPGs muy densos, excesivamente densos. Hay que leer mucho y sobre todo tienes que jugarlos en tu lenguaje. Si no dominas el inglés, hay muchísimas cosas que se te van a escapar. Son juegos que hay que jugar con mucha, mucha calma, ¿vale? Saboreando cada detalle, cada matiz y sobre todo entendiendo cada uno de los aspectos fundamentales y todos los modificadores, todas las estadísticas y todo eso, ¿vale? Quitando eso de lado, creo que el juego no destaca especialmente por sus gráficos, para nada. Parece un juego de 2007, sin ningún problema. Parece bueno, parece interesante, me gusta mucho el sistema de combate, lo de ralentizar y poder utilizar el entorno y todo ese sistema de combate dinámico me gusta bastante, ¿vale? Es como un juego, es como un sistema de combate táctico con un toque así de tiempo real que además puedes pausar y ralentizar, eso está bien, eso me gusta, le da mucho dinamismo al combate y no lo hace tan plano. Pero creo que le pasa como a... Como el juego que analizamos el otro día, Creepy Road. Creo que las animaciones no están del todo pulidas, ¿vale? Se nota ahí que son un poquito artificiales. No hay sensación de daño, no hay sensación de poder. No tienes esa sensación de confrontación cuando te enfrentas a un enemigo. Entonces, te saca un poquito de lo que es el videojuego. Pero está bien, está muy bonito. La ambientación es bonita, la historia la verdad que me atrapa, ¿vale? Me gusta el hecho de que en la superficie todo esté mal, todo esté corrompido y estén buscando el poder dentro de la torre y toda la naturaleza que no hay fuera está aquí dentro. ¿Por qué? ¿Sabes? Eso está bien. Pero bueno, al haber tanto texto y es un juego que hay que tomar con tanta calma, pues... Ah, ¿sabes? Hay que entenderlo y jugarlo con muy despacito. Aún así, bueno, creo que la gente de Event Horizon han hecho un buen juego. Por lo que veo, creo que tiene mucho potencial, mucho futuro. Puede ser un siguiente Pilar de la Eternidad, un digno contrincante. Y seguramente a muchos de vosotros os pueda interesar. Os dejo el enlace en la descripción. Es un juego de Steam, creo que vale 20 euros o algo así. Posiblemente muchos de vosotros encontréis en él
Un buen juego RPG, algo que os vuelva a atrapar y os vuelva a recobrar esa maravilla por los RPG que están tan olvidados a día de hoy. Estas han sido mis primeras impresiones, que dejadme en los comentarios qué os parece el juego, qué os ha parecido. Lo siento por mi inglés, ya sabéis que no embulla ya, he intentado traducir todo lo que he podido. Y nada chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta otra.